Ahí sí. ¿Cierto? Ahí ya estamos saliendo en vivo y en directo. Saludar a todos nuestros amigos que se van conectando el día de hoy. ¿Ya? Recuerden que estamos revisando el libro del nuevo conductor profesional. Para todos nuestros amigos que están en sintonía, vamos en la página número 225 del libro del nuevo conductor profesional y estamos revisando todo lo que son... Los desplazamientos y los movimientos que a veces no los esperamos bruscamente del vehículo y que nos pueden conllevar a un siniestro de tránsito, como son los derrapes, por un, una situación de un pavimento resbaladizo, por alta velocidad, etc. Ayer estábamos, eh, comenzamos a ver todas estas adherencias que a veces no son muy buenas en el pavimento que nos conllevan al agua planning cuando es mucha agua vamos a una alta velocidad y podíamos ver algunos videos donde nos ayudaban a comprender de que siempre tenemos que conducir una velocidad razonable y prudente entonces ahora vamos a ir a ver cómo podemos evitar estos derrapes o ronceos le llaman mucho eh, cuando se desplaza el vehículo y nos quiere producir un descontrol en el volante ya Voy a compartirles la pantalla inmediatamente para ir viendo en conjunto lo que tenemos para hoy. Ya, aquí en la pantalla a ustedes les está apareciendo la página 225 del libro del nuevo conductor profesional. Y yo estoy separando por acá todo lo que conlleva a los invitados a la clase de hoy. Por ahí se está conectando Juan. Así que un saludo para Juan, un saludo para Alex y todos los, que va, los demás que ya están conectados de hace un rato. En la página 225 habla de las leyes físicas, de la adherencia que pierde el vehículo eh, con el pavimento, llamémoslo la calzada o pavimento o el piso. Acá tenemos una definición, si dice. El ronceo o derrape, porque se puede llamar de dos formas, se produce cuando las ruedas pierden la adherencia. Y el vehículo se desplaza lateralmente, sin el control del conductor. Recuerde que en ese derrape uno puede subvirar o sobrevirar. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que también lo veíamos ayer como definición y con algunos dibujitos y videos. Que el derrape viene siendo un subviraje o un sobreviraje. El sobreviraje es cuando la cola del vehículo se va hacia afuera, de acuerdo a una curva. Estamos hablando de una curva, por eso es importante llevar una velocidad razonable y prudente con el vehículo. Entonces, el sobreviraje es cuando la cola del vehículo se va hacia afuera de la curva, hacia el exterior de la curva. Recuerde que existe una fuerza que se llama eh, centrífuga, la fuerza centrífuga, la que me tira hacia afuera de la curva, hacia el exterior de la curva, y en este caso, la cola del vehículo, la cola del vehículo se va hacia afuera de la curva, ¿cierto? Ese es el sobreviraje. Y el subviraje es todo lo contrario. Es cuando la parte delantera del vehículo se me va hacia afuera de la curva. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando llego a una velocidad muy excesiva. Giro el volante y al girar el volante no me responde la rueda delantera, si bien es cierto, me responden a girar la rueda, pero no responde la adherencia con el pavimento, ya sea porque está el pavimento rebaladizo, ya sea porque el neumático está un poco liso o también por la alta velocidad. No me responde el giro en la curva. Por ende se va la parte delantera hacia afuera de la curva, hacia el exterior, y eso se llama subviraje. ¿Ya? Hay que tener bien claro, subviraje, la parte delantera se va hacia el exterior de la curva, sobreviraje, la parte trasera del vehículo se va hacia afuera de la curva, que puede producir un efecto trompo. ¿Ya? Entonces acá nos explica y nos dice... El ronceo o derrape se produce cuando las ruedas pierden la adherencia y el vehículo se desplaza lateralmente sin el control del conductor. De los tres factores que intervienen en la conducción, es decir, el conductor, la vía y el vehículo, esos son los que intervienen en la conducción, en la mayoría de los casos el derrape es culpa del conductor, más del 90%. ¿Por qué? Porque... Nosotros como conductores son los que llevamos la maniobra en el equipo, en la masa en este caso, para el balanceo. Las causas más frecuentes de derrape pueden ser el uso brusco e inadecuado de los frenos, el uso incorrecto del volante al tomar una curva o al realizar un giro a excesiva velocidad. El uso brusco y excesivo del acelerador, especialmente en las marchas bajas, como primera o segunda. El uso incorrecto del conjunto freno más la dirección del volante. La velocidad excesiva e inadecuada con neumático desgastado o con una baja presión de inflado. Calzada en mal estado, ya sea con gravilla, barro. Nieve, hielo, inclusive algunos hablan de las hojas de los árboles que no aparecen acá. Otra, otra causal de una velocidad excesiva e inadecuada cuando los amortiguadores están en mal estado y la suspensión está defectuosa. Todo eso conlleva a un derrape. Al frenar, el punto de aplicación del peso se desplace hacia la parte delantera. Y cuando la frenada es brusca, esta circunstancia afecta negativamente la suspensión y la dirección. En esta circunstancia, la probabilidad de que las ruedas traseras se bloqueen mientras se frena es mayor, ya que el vehículo tiende a elevarse de la parte trasera, se pierde adherencia y consecuentemente se puede producir un sobreviraje. ¿Se acuerdan? Si la parte trasera se va hacia... Hacia afuera de la curva, eso se llama sobreviraje, que puede producir hasta un trompo en esto. Si los amortiguadores están en mal estado, esta situación se acentúa, o sea, es mayor. Recuerde que los amortiguadores, aparece por ahí una posible pregunta de examen, donde los amortiguadores eh, presentan hasta un 50% la distancia de aumento en el frenado. ¿Cómo evitamos nosotros un derrape? La mejor forma de evitar los derrapes es adaptar la circunstancia de la conducción en las vías. Como por ejemplo, siempre se nos explica en el artículo 148 al 150, diciendo que la velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo. Entonces la velocidad debe ser controlada de acuerdo a la situación que esté viviendo, ya sea anómala en los... En lo que es lluvia, hielo, niebla, nieblina o pavimento resbaladizo. Todas estas circunstancias de conducción adversas que le llama el libro El Nuevo Conductor, nosotros tenemos que tenerlas en suma importancia. Dice que esta es una de las formas mejor de adaptarnos a la conducción, son las circunstancias. Eso se llama velocidad razonable y prudente. ¿Cuál es la definición que nos dice en este artículo? dice que es la velocidad que usted puede controlar, que usted mantiene el control del vehículo en todo momento con el objetivo de no ocasionar accidente o siniestro de tránsito como se le llama hoy día. Son muchos los indicios o avisos que pueden prevenir los derrapes, como las curvas, gravilla suelta, humedad, hojas, etcétera. En estos casos hay que moderar la velocidad. Hay que aumentar la distancia de seguridad. ¿Se acuerdan cuál es la distancia de seguridad? Tres segundos respecto al vehículo que me antecede. Y usar los frenos, acelerador y dirección más suave y progresivamente. ¿Cómo se debe proceder si el derrape lamentablemente es producido? Ya no tiene nada que hacer y el derrape es producido. Lo primero es conocer si el vehículo dispone de alguna ayuda electrónica que corrija la pérdida de la trayectoria. Si es el caso, no se debe contravolantear ya que el sistema AD le va a confundir provocando una pérdida mayor de la trayectoria. Lo segundo es actuar en función de las causas que hayan producido el derrape. Si el derrape se produce por exceso de una frenada, dejar de frenar inmediatamente. Aunque la tendencia sea la de tratar de detener el vehículo frenando a fondo con las ruedas bloqueadas, si el derrape es fuerte, como norma general, no frenar ni desembragar. Ya, desembragar significa apretar el embriague. No levantar el pie del acelerador ni acelerar a fondo. Se debe acelerar suave. Y progresivamente en vehículos de tracción en las ruedas delanteras. Y levantar totalmente el pie del acelerador en vehículos con propulsión trasera. Allá tenemos un vehículo, aquí una fotografía, no sé si la alcanzan a ver. En esta fotografía, ahí la vamos a dejar más. Ahí. En esta fotografía tenemos un camión que produjo un derrape, ¿cierto? Este camión, a ver. Tenemos a Isabel, a Alex, tenemos a Juan y todos los usuarios que están por ahí. ¿Alguien podría decir si este camión se produjo un subviraje o un sobreviraje? Recuerden que el camión ahí está cruzado. ¿Qué es lo que se produjo ahí? Lo más probable es que se haya producido un sobreviraje porque la cola se le fue hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera se le fue la cola y quedó mirando hacia acá. Entonces, eso es un sobreviraje. Eh, girar el volante hacia el lado al que derrapa las ruedas traseras. Importantísimo, ¿cierto? Veo por el espejo retrovisor hacia dónde se me fue la cola del vehículo. Derecha. Si se fue hacia la derecha, derecha. Si se fue hacia la izquierda, izquierda. Con cuidado, ya que el exceso puede provocar un nuevo derrape. Al sentido contrario y producirse un trompo. Es lo que nos explicaban ayer en, un, en una escuela de conductores anexas que teníamos en un video. Si el derrape se origina en el eje delantero, en la rueda delantera, ¿qué tengo que hacer? Dejar de acelerar para que se desplace el punto de aplicación de peso hacia las ruedas delanteras y éstas aumenten la adherencia que están perdiendo. Enderezar la dirección simultáneamente, lento y simultáneamente si es posible, ya que el exceso de giro y el exceso de velocidad son la causa que originan un subviraje de un vehículo en el derrape del eje delantero. Recuerde que el eje delantero, cuando se va del eje delantero, se llama subviraje; cuando se va del eje trasero, sobreviraje. La combinación de ambas medidas es la mejor solución para contrarrestar un derrape de eje delantero en curvas. Si no existe la posibilidad de enderezar la dirección, porque al hacerlo se invadiría el sentido contrario o existe posibilidad de salirse de la calzada, el conductor no debe girar más el volante para intentar no salirse de la curva. Es decir, puede mantener el mismo giro del volante que tenía a la entrada de la curva. Y solo deberá desacelerar para aumentar la adherencia de las ruedas al pavimento. Ya. Ahora vamos a ver la estabilidad del vehículo y el centro de la gravedad. Ya. Se supone que nosotros como conductores ya experimentados, la mayoría de ustedes, deberíamos saber cuál es el centro de la gravedad de nuestro vehículo. Y es por la cual el vehículo tiene una estabilidad. Por eso no se va hacia uno de los lados, porque tiene un centro de gravedad. Mire lo que nos dice aquí abajito. Antes de pasar a darle lectura a todo esto, un vehículo es más estable y la frenada es más eficaz cuando más bajo está su centro de gravedad, o viceversa. Es más inestable y tiene mayor riesgo de vuelco en curvas cuando más alto está el centro de gravedad. ¿Se dan cuenta? Vehículo más alto tiene menos estabilidad. Vehículo más bajo tiene más estabilidad. ¿Cierto? Vamos a la plataforma a ver qué nos dice la plataforma referente a lo paralelo que va la educación acá, porque tenemos los mismos puntos específicos. Dice, el centro de gravedad es un punto teórico sobre el que se aplican todas las fuerzas de... Atracción gravitoria que actúan sobre el vehículo, tanto cuando está en movimiento como cuando está detenido. De forma teórica, si se pudiera concentrar toda la masa de un cuerpo en un único punto, este coincidiría con el centro de gravedad. Ahí está la estabilidad. No obstante, precisamente por ser un punto teórico y no práctico, no es necesario que coincida con una parte material del vehículo. La posición del centro de gravedad es determinante tanto en el plano horizontal como en el vertical. Vamos a ver qué nos dice en el plano horizontal en relación a los ejes delanteros y traseros. Afecta al cabeceo y afecta al derrape. En el plano vertical, porque vimos el horizontal, en relación a la altura, desde el suelo y desde el eje en que une el centro de la rueda. Afecta al balanceo y también al vuelco. Se puede volcar el vehículo, puede variar en función de las masas cargadas en el vehículo, ya sea con pasajero, para los vehículos clase A1, A2 y A3, y respecto a los equipajes, para A4 y A5 según su ubicación. Estabilidad. ¿Qué significa estabilidad? Un vehículo es más estable y la frenada es más eficaz cuanto más bajo está su centro de gravedad, ¿se acuerda? O viceversa. Es más inestable y tiene mayor riesgo de vuelco en una curva cuando es más alto. Sobrecarga por eje. ¿Se acuerda cuándo son los ejes? Los ejes donde van los rodados, donde van las ruedas. Ejes delantero, ejes trasero. Hay algunos que tienen doble eje. Entonces, en el trazado de curvas, la diferencia de peso soportando entre los ejes delantero y trasero afecta al comportamiento del vehículo. Por eso tiene que saber dónde tiene que acomodar el peso en la carga, sobre los ejes, ocasionando que sobrevire o subvire. Aquí está diciendo, tenemos que tener mucho cuidado donde cargamos nosotros, valga la redundancia, la carga, donde la estivamos. Acuérdese qué significa estiva. Saber colocar la carga a bordo. Si colocamos la carga que no esté sobre los ejes, lo más probable es que produzca un derrape. Y acá lo hice de otra forma, ocasionando sobreviraje o ocasionando subviraje. La distancia de frenado y el balanceo puede variar si existe mucha diferencia entre el peso soportado por carga eje, sobre todo cuando se trata de vehículos de dimensiones reducidas y que tengan el eje corto, que sea muy corto en lo que es la carga. La sobrecarga por eje que hace aumenta la distancia de frenado, dificulta el control de la velocidad, aumenta el efecto de las pendientes, tanto ascendiente como descendiente. Puede disminuir la tracción del vehículo, puede dañar los ejes, puede que la dirección y la suspensión se puedan sobrecalentar, pueden estropear y acelerar el desgaste de los neumáticos. Qué importante es no sobrecargar el vehículo, sino que, que tenga que ir bien en los ejes y con el peso, por supuesto, dimensionado. Si en un camión de gran tonelaje, y por acá me parece que Juan era quien postulaba la clase A5, si en un camión de gran tonelaje hay demasiado peso en el eje delantero, ello hace que la dirección sea pesada, se debe tener presente. El tipo de frenos que lleva cada eje, si es de disco o de tambor, para adelantar o retrasar la carga. El tipo de ruedas que tiene su vehículo y si van montadas simples o son dobles, aquí le llaman gemelas, o si son extra anchas ya que la presión del centímetro cuadrado depende del peso que soporta la rueda ya, aquí muchas preguntas vienen al caso para todos los conductores que postulan a clase A4 y A5 recuerde que los tonelajes máximo no dependen de una generalidad sino que de una consecuencia de ruedas y ejes un rodado, dos rodados tres rodados y un eje, doble eje, triple eje, etc. También aparece al principio del libro del nuevo conductor profesional. El tipo de remolque también es muy importante que hay que tenerlo presente en la sobrecarga por eje, el tipo de remolque. Si es de dos ejes y el primer eje es directriz, una parte sustancial de la masa debe reposar sobre este eje. Si es de un solo eje, o sea tiene un, solamente para poner una rueda a cada costado, el reparto y la masa recaerá en mayor medida sobre el propio eje y además la carga sobre el acoplamiento que no debe superar el 10% de la carga mínima, porque solamente un eje. También se debe tener en cuenta o presente como mínimo el 25% de la masa en carga del vehículo, debe recaer sobre el eje o los ejes motrices. ¿Ya? Como mínimo, ojalá fuera más, como mínimo el 25%. La capacidad de frenado de una rueda es proporcional al peso que soporta y dependiendo de la adherencia de cada neumático. Puede aparecer más o menos pronto el bloqueo de las ruedas por el deslizamiento. Recuerde que cada neumático también debe tener... Una banda de rodadura mínima de 2,0 para los camiones y buses, 1,6 para los vehículos. En un camión es fundamental la distribución de la carga al afectar de forma determinante a la posición del centro de la gravedad, tanto en horizontal como en la vertical, y evitar la sobrecarga por el eje al distribuir el peso entre estos. Tenemos que tener también suavidad al frenar. Antes de ir con, seguir con la suavidad que debemos tener para frenar, vamos a ubicar un videito que tenemos por acá que lo recuerdo referente a, a cómo nosotros debemos distribuir las cargas y los remolques correctamente. Que nos dice cuidado aquí, este momento. Vamos. Yo les voy a bajar la música, sí. ¿eh? Para que no tengan. A ver qué pasa, ¿Qué no suena acá. Espérenme. Aparecer, lo escucho por acá. Fíjense ahí, el exceso de peso en la parte trasera del remolque, hará que el remolque se incline hacia atrás produciendo la falta de tracción. puede provocar grandes problemas de frenado y de control de la dirección Ahí estamos poniendo peso sobre el eje punta peso de bien distribuido le da mayor adherencia a el neumático acá vamos a poner peso delante del eje y atrás del eje peso compartido

Esto es un físico. Por peso compartido. Pero lamentablemente, miren lo que va sucediendo poco a poco. Ya. Ahí podíamos ver la real, el real movimiento. Decíamos suavidad al frenar. Ahí quedamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá referente a la carga. Conducción con carga. Atención. Con carga. Una carga pesada puede modificar la maniobrabilidad de su vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración será más lenta y las distancias para detenerse aumentarán. Encontrará que se ladea más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Con una carga pesada en la parte posterior de su automóvil, sentirá el volante más liviano y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado. También pueden salirse de foco los faros delanteros. Con una carga pesada en la parte delantera, tenderá a girar menos. Un portaequipajes en el techo o un pequeño remolque le permitirá una distribución más uniforme de la carga. Al poner carga en el interior de su vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos son muy importantes. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizá que sean de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo o a quien se lo vendió. Controle las sujeciones de la parrilla. Procure que la carga no pueda desplazarse al frenar, al girar, o acelerar, sujetándola firmemente. Si cubre la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. No sobrecargue la parrilla. Tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo. Ahí podíamos ver de acuerdo a la CONACET. Ese es un video de la CONACET que nos ayuda a comprender también en general lo que es la karma. Vamos viendo la relación con el freno, que es lo que nos dice referente a lo que estamos estudiando hoy día con la ley física, el subviraje, sobreviraje, derrap, etc. La forma de frenar un vehículo es muy importante, tanto para la vida útil del vehículo como para la seguridad de la carga y del confort de los pasajeros aquí no está hablando de un término, eh, un término de vehículo de turismo pasajeros o de carga al principal requisito para garantizar una suavidad es el frenado en el frenado en la, en la prevención esta es una pregunta de examen ayer nos salió cuando estábamos por acá no sé si recuerda Juan que estuvo ayer en la clase nos salió esta pregunta y me parece que salió errónea el principal requisito para garantizar una suavidad en el frenado es la previsión, ¿ya? Prever, prever una frenada suave. Antes de frenar hay que valorar instintivamente y de forma muy rápida la distancia que se dispone para la frenada, la velocidad del vehículo, la velocidad que se quiere conseguir al final de la frenada y las condiciones de adherencia al suelo. En función de todo esto... Y siempre que no sea una situación de emergencia, se debe proceder del siguiente modo, porque si es una situación de emergencia, lo más probable es que ni me preocupe cómo voy a frenar, voy a meter la pata al fondo nomás. ¿Ya? Embragar o desembragar. Recuerde que desembragar es apretar. ¿no? Se activan los frenos auxiliares con la intensidad requerida por la situación, regulando dicha intensidad durante todo el proceso de frenado. Hay que estar atento al uso de los frenos auxiliares pues pueden provocar la pérdida de control del vehículo por sobreviraje, que se nos va la cola hacia afuera de la curva. Si es necesario, se actúa sobre el servicio de freno, no obstante, si se ha realizado con una anticipación adecuada, su utilización es muy reducida. Siempre nos dicen que la distancia de frenado también podemos controlarla nosotros cuando tenemos una visión directa e indirecta o panorámica de lo que sucede en la vía pública, nunca tenemos que estar mirando solo el vehículo que nos antecede. Debemos estar mirando el entorno, hacia los costados, los espejos cada 5 o 10 segundos, y una visión panorámica hacia adelante que nos permita ir regulando la velocidad, controlando eh, el vehículo, para que cuando si se presenta alguna anomalía, la frenada sea más suave que lo normal. Para cambiar de marcha, se mantienen activa, dos de los frenos auxiliares evitando que el vehículo sea dominado por la inercia se debe mantener pisado el embriague y se utiliza el freno de servicio para detener el vehículo disminuyendo la presión sobre el pedal progresivamente el uso adecuado de los ralentizadores tiempo de ralentí y del freno de servicio hace que disminuya la posibilidad de tijera en los vehículos que tengan remolque, el efecto tijera tal como lo veíamos en el video, y evita el desplazamiento excesivo de la carga de los pasajeros y del equipaje. Para que el frenado sea lo más suave posible es necesario anticiparse a situaciones que le pueden provocar. Para ello, ¿qué es lo que debemos hacer? Observar los vehículos que circulan delante manteniendo distancia y seguridad mirar a lo lejos mire justamente lo que estábamos hablando mirar a lo lejos para apreciar con tiempo, los, con tiempo los cambios en las condiciones del tránsito y la aparición de intersecciones estamos hablando ahí de ya de zonas más urbanas rotondas incorporaciones ya sea autopistas etcétera considerando la distancia y la velocidad de los vehículos que se están aproximando en las intersecciones, que son muy parecidas a los cruces, ya están en el mismo lugar, pero tienen diferencia de, de entorno, de cuadrante. En las intersecciones, aunque se tenga prioridad, o sea, aunque tenga preferencia, debo observar atentamente que no se acerque nadie de forma peligrosa por la vía transversal. Debo adaptar la velocidad a las condiciones de la vía. Por ejemplo, no debería ir en una autopista. Que me autoriza un límite de 120, la mayoría va a 100 o 120, y a 60 kilómetros por hora. No puedo. Tengo que adaptar la velocidad a las condiciones de la vía, anticipando y señalizando las maniobras. Debo observar periódicamente por los espejos retrovisores la situación del tránsito, 5 o 10 segundos, según lo que me llame la situación. Debo adaptar la relación del cambio a la situación de la circulación, evitando marchas. Excesivamente bajas. Cuando se circula por calzadas deslizantes, ojo, lluvia, nieve, hielo, etcétera, hojas, el uso de los frenos auxiliares puede provocar la pérdida de control del vehículo por sobreviraje, incluso en línea recta. En estas condiciones hay que prestar especial atención a las pendientes que son embajadas. Vamos a ver qué es lo que sucede con la frenada fuerte. Si es necesario realizar una frenada fuerte, debe dosificar la intensidad del frenado. Se frena fuertemente al principio, disminuyendo progresivamente la presión sobre el freno y evitando el desplazamiento excesivo del peso del vehículo. Los pasajeros y la carga hacia la parte delantera. ¿Ya? Frenada de emergencia. Para realizar una frenada de emergencia hay que dirigir la vista hacia un espacio libre y hacia la vía de escape sin mirar el obstáculo, sino que siempre tengo que mirar lo libre, que es lo que me interesa, los retrovisores, etcétera. Pisar fuertemente el freno y el embriague al mismo tiempo. Si las ruedas se bloquean, carencia o falla de ABS, disminuir la presión sobre el pedal del freno hasta que vuelvan a girar. Evite pisar y soltar el freno de forma sucesiva. Esta acción prolonga mucho más la distancia frenada y el balanceo de masas y puede conllevar la pérdida de control del vehículo. Si hay que esquivar el obstáculo, primero frene y luego esquívelo, prestando atención a la posible pérdida de control. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, del neumático, del sistema de freno y la velocidad. Esa es, se la dejé destacada, posible pregunta de examen. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, del neumático y del sistema de freno y la velocidad. Posible pregunta de examen. Tras una frenada de emergencia se debe comprobar cuanto antes el estado de la sujeción de la carga y los anclajes. ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí. Vamos a ir ahora a practicar lo que hemos aprendido. Vamos a quedar en las actuaciones indebidas que provocan, que pueden provocar los efectos trágicos, ¿ya? Hasta ahí vamos a quedar. Sin antes, vamos a ir a algunas preguntas y respuestas para que se vayan a descansar. Técnicas de conducción prácticas. Esta es la que tiene más aprobación para que ustedes no le teman. A este segmento de contenido, es la que tiene más aprobación. Número uno, vamos chiquillos. Varones y damas, número uno, en los giros cerrados, es importante prestar atención a los voladizos. ¿Se acuerda cuáles son los voladizos, no? Pueden ser los letreros, los árboles, los postes, todo lo que aparezca en una forma no tan baja de la vía pública, sino que a veces no se ven. Entonces en los giros cerrados es importante prestar atención a los voladizos, solo en los delanteros, solo al trasero o delantero y trasero. A ver, por interno ya me dice letra C que hay que tener cuidado con los voladizos delantero y trasero. Juan también por el chat letra C. Vamos con la número dos. Muy bien. ¿Qué precaución se debe tomar para conducir por una calzada cubierta con nieve? A. Acelerar solo la parte recta y frenar antes de cada curva para evitar la pérdida de control del vehículo. Evitar frenadas aceleradas, la B. Manteniendo una velocidad baja en el cambio más alto posible para evitar que las ruedas patinen. C. Conducir siempre la primera relación de marcha porque al ser la más potente, el conductor podrá mantener el control del vehículo. A ver, por interno ya me aparece por ahí letra B, 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 muchos B, Juan también en el chat, letra B. Correcto. El fenómeno denominado visión de túnel es aquel en que el campo visual se encoge a medida que va aumentando la velocidad. El efecto túnel. Falso o verdadero efecto túnel. ¿Se acuerdan cuál es el efecto túnel? Verdadero nos dicen. Juan nos dice falso. Bárba, eh, Bárbara también escribe por ahí. Isabel. Pero nos dice. Juan nos dice verdadero. Claro, Juan, verdadero. El efecto túnel es cuando aumenta la velocidad y se va achicando, se encoge el campo visual. Número cuatro. Si al conducir por una carretera de doble calzada, observa que hay un vehículo estacionado en la Berma invadiendo parte de la calzada, ¿cuál sería la maniobra a realizar? ¿Seguir conduciendo a la misma velocidad? ¿Es lo posible cambiar a la pista izquierda? ¿Detenerse y ofrecer ayuda al conductor detenido? A ver, aquí es donde se caen varios. Esta pregunta es capciosa. Atención con lo que dice usted va conduciendo en una carretera de doble calzada. Ojo, doble calzada, no es lo mismo que una calzada. Observa que hay un vehículo estacionado en la Verma invadiendo parte de la calzada. ¿Cuál sería la maniobra a realizar? ¿Seguir conduciendo a la misma velocidad? ¿O cambiar de pista a la pista izquierda? ¿Detenerse y ofrecer ayuda al conductor detenido? Ay, ay, ay. Se nota que hay confusión. Letra A y B me aparecen. Mucha A y B. La C no han apuntado a nadie. ¿Se van por la A o por la B? ¿Por cuál se va usted? A ver, dígame. Internamente, interno me dice seguir conduciendo a la misma velocidad. Por el chat no he tenido respuesta todavía. Pero vamos a lo que dice la mayoría de los que responden por interno. Mire, Juan dice que es lo posible cambiar la pista izquierda. ¿Cuál sería la maniobra de revisar? Atención, Juan, que puede ser la A. Vamos a poner la B, pero puede ser la A, miren. Muy bien, Juan, muy bien. Es lo posible cambiar la pista izquierda, porque si no, vamos a pegarle al vehículo que está con la mitad en la verma y la mitad en la primera pista. Número 5. Para optimizar el con... El consumo de combustible que se recomienda en las pendientes ascendientes. Estamos hablando de ascender, de subida. Seleccionar la marcha adecuada para que las revoluciones se queden en la parte alta de la zona de empuje. B. Circular siempre a una velocidad elevada. C. Mantener el acelerador poco pisado. Uh, fácil. Ya ahí por están cayendo varias letras A. A, A, A. a. Muchas A. Vamos inmediatamente a responder. Correcto, letra A. Número 6. En una pendiente, pero estamos hablando de bajada, tal como se ve el vehículo acá, ¿qué acción se debe tomar? Enganchar en el cambio de velocidad correspondiente, utilizar permanentemente el freno de pie, presionar el pedal del embrague. Fácil también, ¿cierto? Muchas A ah, aparecen. Muchos quieren responder a la letra A. Correcta. Enganchar en el cambio de velocidad correspondiente. No debo dejarlo en neutro. No, no, no. Nunca. Menos quitar la llave. Algunos dicen: Voy a ahorrar benzina, quitan la llave. Error. Error. 7. El ABS es un elemento muy importante de la seguridad activa, cierto, porque está antes del suceso sobre un siniestro de tránsito de los vehículos pesados. ¿Por qué será? ¿Por qué será un elemento de seguridad activa? Disminuye en todos los casos la distancia de frenado, permite mantener el control sobre la dirección, disminuye el consumo de combustible. ¿Por qué? Es un vehículo o elemento importante. A ver, vamos al chat. ¿Qué pasa con los chiquillos del chat? El ABS es un elemento muy importante. La seguridad activa, ¿sí? De los vehículos pesados. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque disminuye en todos los casos la distancia de reacción o permite mantener el control sobre la dirección. Uy, uy, uy. Isabel nos dice disminuye en todos los casos la distancia frenada vamos a revisar ¡ay! ¿qué pasó Isabel? permite mantener el control sobre la dirección sobre la dirección atención con esto, miren el anti-loop brake system el sistema de ABS impide el bloqueo de la rueda en caso de una frenada de emergencia, ¿cierto? Eso lo sabemos. Aunque en algunos casos la distancia de frenado aumenta. La principal ventaja que tiene este sistema es que como las ruedas siguen girando sin bloquearse, permite que el conductor mantenga el control de la dirección, por ejemplo, para esquivar algún obstáculo. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Número 8. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo esto se traduce a menos consumo de combustible. Letra A falso, letra B verdadero. Mejor que nos equivoquemos, chiquillo, para que eso vaya quedando en la mente, ¿cierto? Mejor que nos equivoquemos. Verdadero nos dicen por interno también, Juan, en el chat. Verdadero, vamos a... Verdadero nos dice Isabel. Correcto. Número 9. ¿Qué puede provocar manejar en horas de alta congestión vehicular? Acelera y girar continuamente. Frenar. Frenar y acelerar. ¿Qué es lo que va a provocar manejar con alta hora de congestión? Tal como nos dice Juan en el chat, tal como nos dice Isabel, Alex y los internos. Frenar y acelerar. Número 10. El principal requisito para garantizar una suavidad en el frenado es, se las dije delante, es la previsión, el conocimiento, la concentración. Muy bien en el chat, muy bien también en el interno. Letra A es la previsión. 11. Respecto a la condición de conducir en la oscuridad, ¿Cuál es verdadera? A. Conducir de noche, el riesgo es menor porque el flujo de vehículos es menor. Conducir durante la noche, el riesgo de accidente es igual que en el día al tener buenas luces. C. Conducir durante la noche, el riesgo de accidente es mayor. ¿Es mayor, es menor o es igual? Díganme ustedes. Juan nos dice que es mayor Internamente nos llega la letra C Que es mayor Correcto Es mayor porque no tenemos mejor visión Nunca Nunca las luces Tradicionales Van a ser mejor que las naturales Número 12. ¿Qué indica la zona roja del tacómetro? Esta, las siete y ocho que tiene buen funcionamiento, rendimiento el motor, que se debe conducir en su vida, que el motor puede resultar dañado por exceso de revoluciones, indica zona peligrosa. Fácil, muy fácil. Vamos con la siguiente: número 13. Cuando hay nieve en la carretera, lo mejor es conducir manteniéndonos la marcha más alta posible. ¿Será así? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Aquí está, está afirmando que es así. Siempre en la nieve debo conducir a una marcha alta. Para ayudar a evitar que las ruedas patinen, para dejar disponible una marcha baja en caso de que las ruedas patinen, para reducir rápidamente la velocidad al frenar, para que el patinaje de las ruedas no haga que el motor funcione demasiado rápido. A ver, os voy a esperar acá. No está fácil. Para ayudar a evitar que las ruedas patinen, nos dice Juan. ¿Qué más? Por interno. Para reducir rápidamente la velocidad al frenar, nos dicen. Por interno. Isabel nos dice, Isabel Rivera, para ayudar a evitar que las ruedas patinen. Correcta, esa es, pues estamos muy bien. Número 14. Hablamos de sobreviraje. Es importante recordar que la peligrosidad que implica intentar controlar un sobreviraje para seguir circulando, la inadecuada coordinación entre volante, acelerador o freno puede producir un efecto látigo con un grado de energía tan elevado que imposibilite controlar el vehículo. ¿Será verdadero o será falso? Ambos verdadero nos dice verdadero 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 letra a letra a en el chat correcta verdadero número 15 cuando los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones del tránsito al momento artículo 108 véanlo también en su casa fácil siempre siempre fácil pues muchachos 16 en relación con los cruces ferroviarios a nivel ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Cruce ferroviario a nivel. Si va con la radio de su vehículo encendida, es conveniente apagarla cuando se aproxima a un cruce ferroviario. B. Extrañamente está permitido estacionar a 10 metros de un cruce ferroviario a nivel. C. Nada impide... Que puede efectuar un adelantamiento en un cruce ferroviario si no siente tren alguno en las proximidades. Aquí nos está diciendo cuál o cuáles. Una o dos puedan ser verdaderas, puedan ser afirmaciones. Ustedes nos dicen que una nada más. Y por interno también nos dicen que una. La correcta. Es la correcta. 17 ya nos quedan menos. ¿Por qué usted no debería conducir presionando el pedal del embriague durante más tiempo que el necesario? Porque va a reducir su control sobre, sobre el vehículo y va a generar un desgaste en el embriague. B. Porque aumenta el consumo de combustible. C. Porque reduce la agarre de los neumáticos. D. Porque aumenta el desgaste de la caja de cambio. ¡Wow! Por la A en el chat y en interno con código usuario van todos por la. A. Correcto. Número 18. La mejor forma de evitar los derrapes es adaptar la conducción a las circunstancias, no usar los frenos, tener fuertemente el volante. La mejor forma de evitar un derrape, ¿cuál es? Letra A en el chat y también letra A por interno. Número 19. Cuando conduzca con nieve, usted debe llevar las luces altas, de emergencia o bajas. Baja nos dice Isabel. Baja nos dice un usuario interno. Baja nos dice Juan. Lógico. Recuerden, lluvia, nieve, hielo, eh, todo lo que conlleva a... A las situaciones climáticas adversas, bajas. Última, ¿qué precaución debe tomar un conductor cuando desea cambiarse de pista? ¿Disminuir la velocidad? ¿Chequear los puntos ciegos? ¿Rebajar un cambio de marcha? ¿Cuál es la precaución? A lo mejor hacen las tres, pero ¿cuál es la precaución? que aquí se cae mucho, dice. Lógico, tengo que disminuir velocidad. Tengo que rebajar un cambio. ¿Ya? Pero cuando me quiero cambiar de pista, ¿cuál es la precaución? Juan nos dice chequear los puntos ciegos. Interno también, chequear los puntos ciegos. Isabel también, chequear los puntos ciegos. Muy, pero muy bien. Vamos con un solo fallo. Recordamos cuál era el fallo, ¿no? Era la número 7. El ABS es un elemento muy importante de la seguridad activa, ¿sí? porque es anterior a un siniestro de tránsito. De los vehículos pesados, ¿por qué? Porque permite mantener el control de la dirección. ¿Para qué? Para poder esquivar algún obstáculo que se encuentre en medio. Ahí tienen la respuesta para que se recuerden. Voy a dejar de presentar para dar las gracias a cada uno de ustedes por la sintonía que han tenido hoy día, esperando que se encuentren, pero muy, muy bien. Ya, recuerden que ya vienen las fiestas patrias, si va a conducir no beba y si va a beber no conduzca. Es lo que tiene que hacer. No hay otro tipo de decisión. Muchas gracias a ti, Isabel Rivera, por tus comentarios y por tu participación. De la misma forma, a Juan y a todos nuestros amigos que están conectados en vivo y en directo. Nos estamos reencontrando, nos estamos reencontrando ya en la próxima clase del Próximo día lunes, ¿ya? gracias, eh, gracias Juan Valerio por tus por tu comentarios en el chat. Nos estamos reencontrando la próxima semana, día lunes, revisando el libro para la conducción en Chile. Y el martes y miércoles nos encontramos con el libro del nuevo conductor profesional. Así que muchas gracias, que tengan un muy, pero muy buen descanso. Nos vemos, estimados amigos de Práctica Test. Chao, chao, cuídense. Nos vemos.